esa obra no se ha continuado. Eso es una estrategia política que siempre se ha utilizado y no ha mantenido con ese discurso de que ya los equipos están ahí. Pero tanto los reinicios de construcción del nuevo hospital como la avenida Circunvalación están paralizadas y nos mantienen embobados a los médicos, dándonos declaraciones de las autoridades, porque esa es la función de ellos, hablar mentiras. Bueno, tenemos un hospital, ya yo le he dicho en otras ocasiones, un hospital que está ustedes lo pueden palpar ustedes mismos. Esto es deprimente, como está, este hospital se lo está cayendo encima. Es un hospital que hace más de 60 años fue construido para una población de menos de 100.000 habitantes. Y nosotros manejamos una población, incluyendo toda la región, Nagua, Castillo, Villarriba, Samaná, manejamos más de un millón, de una población de más de un millón de habitantes, que son aquí que caen. Tenemos una unidad de cuidado intensivo general que apenas tiene 3 camas para toda una región. Es lamentable, cuando necesitamos una unidad de cuidado intensivo, como debe ser, con 25 camas mínimo para esta región. Lamentablemente nos hemos cansado de denunciar y no sabemos cuál es la intención que tienen con seguir engañando a la población. La población tiene que unirse con el colegio médico y exigirle a las autoridades lo que verdaderamente tiene que exigirle. Esto no es un regalo, esto es algo que es obligatorio de los diferentes gobiernos. Tienen que darnos respuesta y tienen que darnos cumplir con las necesidades de la población, que es darnos salud, es un derecho fundamental, la salud. Y la población no está recibiendo los servicios de salud como deben ser. Garantizarle un buen servicio de salud no es el hacinamiento en que estamos. Ya me he cansado de decir que tenemos una sala de alto riesgo con 8 camas, un solo baño y no hay agua potable en el hospital. Eso es lo que se merece mi pueblo. Eso no es lo que se merece mi pueblo. Y seguiré denunciándolo, porque mi función aquí no es confabularme con las autoridades. Vamos a respetar las declaraciones del señor gobernador. Esperemos que no sea más de lo mismo. Desde el año 2016, 14 de mayo del año 2016, el presidente de la República dio el famoso primer picazo en plena campaña. Luego vino la ex ministra y dijo que el dinero estaba. Luego se hizo otras actividades que ya se inició. Bien, regresaron los famosos equipos, ahí están paralizados. Vayan con la cámara. Eso está paralizado, lamentablemente.